Verdad, farándula, que tu casa es lo máximo. Lo mismo una fiesta, una reunión, una feria, siempre algo nuevo. Tu casa es Expo Cuba. Olvídate eso. ¿Qué tú quieres que haga, chiquera? ¿Qué tú quieres que haga? Óyeme, que es la boda de mi sobrina Fefeita. Imagínate tú, toda la vida quiso casarse aquí en mi casa. Bueno, en realidad no es mi sobrina, es la hija de mi primo Gonzalito. ¿Tú conoces a Gonzalito? Claro que sí, de claro Bolondrón. Viejo, viejo, pero tremendo billetaje, farándula. Este dinero lo pusiste tú, ¿verdad? Mira, voy a pagar yo todo esto, Pipo, el futuro esposo, que es extranjero. Y quiero complacer a la muchachita Fefeita, porque al final ellos se van a ir a vivir para allá, para... ¿Bolondrón? Bolondrón y Bolondrón, que se van para otro país, que ahora, ni me acuerdo ahora qué país me dijeron, se van para otro lado. Viejo, voy acá. ¿Y dónde se está quedando toda esa gente? No, no, todo mi primo y tu Fefeita y todo eso están quedando aquí en una casa al doblar, aquí en una casa alquiler. Oye, Páfilo, yo estaba por preguntarte, porque yo no he ido a ninguna boda después que volví en sí. Sigue la tradición de tirarle arroz a los novios. Arroz. Bueno, Rupa, a ver, eso depende del momento. Si es principio de mes, se tira. Si es fin de mes... A ver, chequera. Delante de mí, aquí nadie va a tirar arroz, para que lo vayan sabiendo ya, ¿eh? Ah, que es una tradición, perfecto, yo sé que es una tradición, pero las tradiciones también desaparecen, ¿eh? Como mismo desapareció el key de la madre, como mismo desapareció la caja de cerveza por la bodega. No se tira arroz, la de arroz esa y nada. ¡Buenas! Ah, qué bueno que están ustedes aquí también. Páfilo, tengo que hablar con usted urgentemente. Leopoldino, es que estoy ocupadito ahora un momentico aquí, que estamos haciendo que pase. Compañero, es que traigo una noticia muy triste. Muy triste, Dios mío, no me asustes, Leopoldino. No me digas que hay un nuevo producto que está en falta ahora porque me va a dar una cosa. ¿Qué pasó? No. Falleció Trovadia. ¿Cómo? ¿La vieja Trovadia? Trovadia, nuestra vecina. Nuestra vecina de años, además de movilizaciones, de Zafra, Trovadia, guarachera, mira, cervecera. Pero además, una mujer Trovadia. Trovadia, la vieja se lo merece. ¿Cómo encontraste Trovadia? Era la primera que en la fiesta armaba el trencito. Ahí otra de ella. Gozadora, gozadora, ¿verdad que sí? Ella sí, siempre. Ay, mi madre, ven acá, pero ¿y qué le pasó? La pobre murió de un disgusto en una guagua. Tú ves, por eso es que no se puede estar cogiendo disgusto, oye, no se puede estar cogiendo lucha, que la vida es una sola, como el pan. Pero Leo, ¿en qué guagua fue? Oye, Palotto, ¿qué te importa a ti qué guagua fue, Pipo? ¿Qué tiene que ver en qué guagua fue? Tú eres perito. Mire, Leopoldino, nosotros estamos ocupados aquí, ¿verdad? Que hoy el día está enredadito, pero vamos un momentico a la funeraria entonces. No, no está en la funeraria. ¿No? ¿Cómo que no está en la funeraria? ¿Y dónde está Trovadia? No me digas que todavía está en la guagua. Compañero, a ver, recuerden que en la reunión de la semana pasada dijimos que la funeraria iba a entrar en el ciclo de reparación sistemática de cada 30 años. Perfecto, y que solo íbamos a dejar una capilla funcionando. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa? Pues está ocupada. Ah, la capilla está ocupada. Sí. Pero usted dijo en esa reunión que si esa capilla estaba ocupada, iba a asumir la Casa de la Cultura con los dos camerinos que tenía. Los camerinos, claro. Pero también están ocupados. Pero, gracias. Cosa más grande, pero óyeme, pero qué clase pedido hay. Oye, pero mira que se le explicó a la gente en la reunión que dieran el paso al frente, que por favor que pusieran su granito de arena, que se cuidaran, que no cogieran lucha, que no se alteraran, que miraran bien a los lados para cruzar la calle. Pero mira acá, Leo, él, ¿dónde es que va a ser el velorio? Bueno, compañero, no queda más remedio que velarlo en una casa. Ah, sí. Lo que pasa es que Trovadia, imagínese usted, en 12 plantas donde ella vive, arriba ahí, que va a subir eso para allá. Pues que es así, que para cambiar de idea hay que salir del cuarto. No. El elevador lleva 3 meses rojo. Muchacho, candela eso, ¿viste? Por esa razón, vamos a velarla aquí, en su casa. Ah, bueno, no, conmigo, cuente conmigo, no hay ningún problema con eso, no hay problema. Óigame, si usted, Leopoldino, lo que necesita es que esas personas vengan para acá para velar a Trovadia aquí en... aquí en... ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo usted? ¡Velar a Trovadia aquí en mi casa! ¡Usted se volvió loco! ¡Eso me da susto! ¡Ay! ¡Vivir del cuento! Leopoldino, lo siento, no me insista, pero no. No. ¿Cómo va a ser un velorio aquí en mi casa? Pero además, ¿por qué no se hizo una rifa? ¿Vamos a hacer una rifa? A ver, ¿a quién le toca? Precisamente, se hizo una rifa y usted ganó. ¿Cómo que yo gané? ¿Usted querrá decir que yo perdí? Vaya, Pellín, te ganaste una rifa y no me había dicho nada. Cállate la boca, chiquera, cállate la boca. Que no, Leopoldino, que no. Ahora mismo, mire, usted acaba de llegar y está viendo que estoy preparando una cosa, que hoy tengo la boda de Fefita, mi sobrina, que no puedo tener un velorio aquí en mi casa. Oye, ¿por qué ven acá? ¿Por qué no la ven en casa de gerente?
Aire acondicionado y buena vista para la calle. No, 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 que va, Roberto, si todavía no podía ver al gerente. Mire, si se entera, se vuelve a morir. Venga, caballero, venga, caballero. ¿Por qué no esperamos que pase la boda? La congelamos en el freezer, la carnicería, ahí siempre va a haber espacio. Y después, ya, la sacamos. Oye al otro, chequera. Chequera, Pipo, que no estamos hablando de un tubo de jamonada ni de un paquete de perrito, Pipo, que estamos hablando de Troadia, ¿eh? ¿Cómo nosotros vamos a meter a Troadia en el freezer de la carnicería? Capaz que alguien nos vea y ahí mismo se arma una cola. ¿Qué entró? Óyeme, Pipo, no es nada. Pánfilo, por favor, que los familiares están esperando por una respuesta suya. El entierro es a las 2. ¿Y la boda es a las 3? Perfecto. Ellos están desde que llegan hasta las 2 de la tarde. Hay una hora de diferencia. Que no. Imposible. Que eso está muy apretado. El entierro a las 2, la boda a las 3. Que no, eso está muy apretado. Eso está más apretado que el traje de un torero. Que no. Oye, sí, despacio, compadre. Lo controlado y piensa todo. Pero tú nunca. Da tiempo para hacer las cosas, velorio y boda después, hijo. La solidaridad. Ella te lo va a agradecer. Vaya. Bueno, está bien, señor, está bien. Ya. Ustedes me caen arriba, ya. Está bien. Sí. Lo voy a hacer por Troadia porque él y yo teníamos una gran amistad. ¿Oyeron? Que quede claro eso. Pero a las 2 se tienen que ir de aquí. Oye, si de algo tú puedes estar seguro que no hay nada más puntual que un entierro. Cuidado ahí, no la hagas. Cuidado ahí. Un momentico, porque no es para allá, es que el velorio va a ser en el patio, porque cojan fuera para allá para comer dos pan. No. En este caso, cuando los velorios son en la casa, la familia es la que lo ubica en el salón donde lo van a ver, mi hermano. No, mi viejo, discúlpame, pero no. Nosotros hasta la puerta para adentro es un problema a usted. No. ¿Cómo de la puerta para adentro es un problema a nosotros? Sí. Mira, eso así mismo hace la empresa eléctrica, que del reloj para adentro de la casa es un problema de uno. Exactamente. Así que, Rubio, dale. Un, dos, tres, y... ¿Usted no podía tirar un poquitico más la caja? ¿Por poco la entierran aquí? No. Nosotros no tiramos la caja. Nosotros la pusimos a alta velocidad. No se equivoque. ¡Afi! ¡Ay, permiso! Oye, el patio está listo, ¿oíste? Ya está listo. Sí. Ahora la llevamos para el patio porque la tenemos que llevar nosotros. Ellos, lo de ellos hasta la puerta nada más. Sí. Fuimos ahí. ¿Y esto para qué? Firma y pon la valoración. ¿La? Valoración de nosotros y una firmita. Rápido, que tenemos que hacer una entrega. Dice firma ahí. Hay que valorarlo y todo. Hermano, primera vez que veo un velorio con tantos globos. A lo mejor la muerta era un inflador. Ven acá, compañero. ¿Y esto, la valoración esta, para qué es? La valoración es porque ahora el sistema de pago es diferente. Ahora cobramos por resultado. ¿Ah, sí? ¿Por resultado? ¿Y cómo se le paga a un funerario por resultado? ¿Cuáles son los resultados? Ay, mi viejo, yo no sé, te sé explicar ahora, eso no sé. Mira, lo único que te puedo decir es que no cojas lucha, porque si no, te va a dar un infarto y los beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Me oíste? Así que tú relájate. La explicación no sabe. Dale, nos vemos, pues. Vamos a ir para atrás, que aquí no puede haber más nada. Aquí va a haber una boda. Corre. Ay, Torada, ya vieja. Papi, no sé ustedes, pero yo siento esta caja un poco liviana. A mí me da la misma impresión. Ella se puso flaca en los últimos días. A mí me pasa lo mismo, pero es que no sé por qué, porque mira que está muy ligerita la caja esta. Yo no sé por qué. ¡Ay! Señores, esta caja no tiene fondo. ¿La mandaron vacía? ¿Cómo que vacía? ¡Ay, madre! La mandaron vacía. A no ser que... ¡Ay! ¿Qué cosa es esto, mi madre? Mirándola, no cabe duda que el disgusto fue en una guagua. Sí, pero qué raro, qué cosa tan rara, porque normalmente la gente se disgusta cuando todavía no ha cogido la guagua, pero ya ella estaba montada, ya la había cogido. ¿Pero por qué no le pudieron quitar los tubos eso? ¿Quitarle tubo a Troadia, muchacha? Esa mujer tiene una presión en las manos. Ella me saludaba a mí y me traqueaban los huesos. Ay, Troadia, mira. La... ¡Tío! ¡Abre, que soy yo! ¡Abre, demasiado! ¡Fuera, tu primo! ¡Fefita! Dijo, tranquilo, yo abro. Chacho, tú estás loco, ¿cómo tú vas a abrir y esto? Tú no ves que mi sobrina no puede ver un muerto aquí en mi casa el día que se va a casar. ¿Tú estás loco? Va, que estoy... un momentico, que estamos los tres en la escalera. ¿Escalera? Sí. Oye, la caja. Vamos a buscar la caja. Espérate un momentico. Cuidado. Con tu permiso, otro día, que yo me quedo en esta. Permiso. No te vayas a abrir, desgraciado. Ay, oye, que hay más bonito, ¿eh? Tío, mira. Ven acá, Fefi, ¿y eso qué cosa es?
Este es el bugadito ese que te para dije. Para las flores, para las flores. Para las donaciones, para que la gente eche dinero. ¿Donaciones? No, sí, eso se usa, eso lo está usando afuera cuando uno se casa. La gente que quiere aportar para la boda, sí, da tu dinero. Esa es la búsqueda, la búsqueda. Sí, primo, goza. El tipo más chivador, pero, ¿y ese mueble se va a quedar ahí atravesado? Que a mí no me gusta. No, 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 ese mueble lo que pasa es que. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese sale! ¡Ese sale! ¡Primo! Nada, no pasa nada, que es un. Un bafle, un bafle. Claro, para la música, sí, pero que pasa que Chequera es muy exagerado. Exagerado, le dije, trae una bocinita y trae un bafle para que tocara bambán aquí. Para ti. Nada, no cambies. Oye, pero voy a vestirte, muchacha, acabas de ir a vestirte ya. Que tú digas maquillaje, dale, apúrate, que tú digas maquillaje en esa cara. Pero quítate ese saco y ponte que te trajo mi novio, que ese está cheísimo. Sí, yo me lo quito ahora, sí. ¡Al día, viejo feo! Óyeme. Oye, ¿y el novio? ¿Ya está listo el novio? Primo, deja que usted conozca al novio. Sí, oye, yo no lo conozco. Le va a encantar. ¿Qué clase de persona, hermano? ¡Negación! ¿Ahora quién es? ¡No, es Ramona! ¡Ay! ¡Es Ramona! ¡Ramona! ¡Ramona! ¡La hija de Claudia! ¡Va! ¡Ay, Pánfilo, no somos nada! Pero Pánfilo, ¿no es la hija? Sí, es la hija vivo, pero lo que se dice siempre es eso, no somos nada. ¡Qué detalle tan lindo esperarme así con mamá delante! ¡Ay, mamita, no te vayas, mamita! ¡Que no tapale, no te vayas! ¡Sí, que no la tapale, no la tapale! ¡Sí, que no la tapale! ¡No vaya a ser que Trojadilla se vaya a quedar fuera para! O peor, que se tire con la bomba andando. Sí. ¡Ay, Pánfilo, gracias! Sí. Gracias por permitir que velemos a mamá aquí en su casa. Cuando yo se lo pedí a Leopoldino, enseguida me dijo, no hay problema, mi vida, no hay problema. Ah, ¿Leopoldino le dijo eso? Sí, ah, sí. Y me dijo que había hecho una rifa. Sí. Pero bueno. Pase para, discúlpeme que en la casa, no, si usted ve la casa así, la sala con globo y eso, es que ayer hubo una actividad de mi sobrina y eso, pero ya estamos recogiendo ya, yo. Van para el patio, que hay más fresquito y eso, tranquilito. Vaya. Sí, vaya, claro que sí. ¡Cuidado, por favor! ¡Cuánto lo siento! ¿Ayer que hubo una actividad ayer aquí? Sí, una actividad. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Y el cake? No le gustó a nadie porque está enterito. ¡Me se monta de para allá para el velorio, por favor! ¡No me empieces a calentar! Ya, Ramonita, óyeme, mira. Cuidado, tranquila, mira mi vida. Tranquilita. Mira, lo que tienen que hacer es, si puede, que se mantengan todos aquí en el patio, ¿viste? Sí, que no cojan para allá, para la sala ni nada, ¿viste? Gracias, Pánfilo, aquí estamos bien. Pánfilo, otra cosa. Hablamos con un orador para que venga a despedir el duelo, pero el compañero no puede ir al cementerio. ¿Tú crees que pueda venir aquí? Sí, que venga, no hay problema con eso, sí. Ay, gracias. Siéntate ahí, tranquilita. A mí esto me parte el corazón. Es que no sé, yo también que estaba trovada. Yo estoy deprimida. Sí, gay, nada de depresión. Y para levantar el ánimo, yo estaba pensando en invitarte porque tengo una boda ahí con la hija de un amigo ahí, para ver si te embullo. Hombre, no, después de lo que pasó con Troadia, ni loca como yo una guagua. No, ni loca. No, se lo bueno no. Que tiene que no hay que coger guagua, caminando y llegamos ahí todo esto. Piensa. No me gusta que Pánfilo haya tirado a Troadia así para el patio. Chacón, pero tú no escuchaste la explicación que Pánfilo dio. Él tenía la sala complicada porque ella tuvo una fiesta y no le dio tiempo a recoger. Eso está muy extraño. Una fiesta en este barrio, que el cake quede intacto ahí sin tocar nada. Ay, yo no me fijé en eso. Además, piense, aquí en el patio mejor. Así el espíritu va directo al cielo. Te voy a pedir un favorcito. Ven para allá afuera y cuida tú la puerta. Está en llegar un compañero que dice que es despedidor de duelo que viene para acá. Cualquier cosa tú me avisas, ¿viste? Veo, pero es que me preocupa, Chacón, que lo estoy viviendo con el chuchuchú y eso no me gusta, ¿viste? Ay, no le hagas caso. Ay, no vaya, yo contigo.
A ver, mancuerna. ¿Qué? No diga más, llévame contigo, porque en las condiciones que está usted se le va a cumplir, ¿Y por qué mancuerna está así? Porque que yo sepa no tenía nada que ver con Troadia. Enamorado de mamá de toda la vida. ¿De verdad? Primero mi papá se le atravesó, después mis dos padrastros. Ay, Dios mío. Y ahora que tenía tanta esperanza, mire usted, ¿qué pasó? ¡Mamita! No, para que Chequera me llama a mí. Ay, mi madre. Ruperto, hazme la media, me está llamando Chequera. Venga, ven para acá, Piensa lo que te digo. ¿Qué pasa, Chequera? ¿Qué pasa? ¿Pero cuál es la gritería esa, mí? Porque allá trae un velorio. Papelito, parece que estás cantando y todo. Viejo, atiende para acá. ¿Qué pasó? Vinieron dos tipos. Uno me dejó esto. Eso. Y el otro, todo lo demás. No, pero está claro, esto es una cosa. De aquí para allá se sabe para qué cosa es, de aquí para allá se sabe para qué cosa es. Sí, claro. Para eso que tú me sacas el velorio, Pipo. Hay que aclarar. Cuida todo esto aquí y que nadie pase para allá atrás. ¿Oíste? Tranquilo. Vamos, Ruperto, a quedar bien con Troadia. No, con Troadia, no, con Ramona. Troadia está muerta. Sí. Oye, venimos para acá, cuida eso. Y vea la gritería ya, Pipo. Qué bonita la arreglaron, ¿verdad? Y ese collar le encantó. Oye, mi hijita, te voy a decir una cosa. Mira, no le debas a la libreta todavía. Porque dicen que la semana que viene llega el pollo. Ay, gracias. Oye, ¿tú no piensas darme un beso hoy? Cuidadito. Mira, sentadito. Sí, no. Chacón. No caliente, Chacón. Mi sobrina hizo una fiesta ayer y todavía no ha podido recoger. Ayer, tu sobrina. Qué raro que hayas permitido una fiesta en tu casa con lo quisquilloso que tú eres. Chacón, no te estés haciendo gracioso. No me calientes más, que todavía hay espacio aquí para otro velorio. No te estés haciendo gracioso. Chequera, me llama ahora a mí otra vez. Ay, Dios mío. Ay, mi madre. Ruperto, acompáñame. Me está llamando Chequera de nuevo. Enseguida, pues, sí. Vamos un momentico, para hacer una cosita. Sí. ¿Qué pasa, Chequera? ¿Ahora qué pasó, Pipo? Que me tienes alterado. ¿Qué pasa? Pero era para decirte que todo marcha bien. Chequera, tú me llamaste para eso, para decirme que todo marcha bien y ya. Para eso tú me llamaste, me sacaste el velorio. Pero tengo que darte el parte, ¿no? O me hubieras dado un poquito y ya, y tirado directo, compadre. Dios mío, yo te digo a ti. Ven acá. ¿Y la cerveza? La cerveza, no, ya la cerveza la metí en hielo, ¿están? ¡Que parten! Sí. Bueno, no me llames más, por favor, si no pasa nada, no me llames más. Vamos, Pedro. No, estoy pensando, fíjate. Lo mejor es ir para la sala, organizar aquí la sala. Ya, mira, el velorio, ya esto está seguro. Como diría el sabio, la muerte está segura. Vamos para la boda, organizarla. Mira cómo están las sillas esas, acomodar las sillitas esas ya. ¿Oíste? Ay, mira, te voy a decir una cosa, Chequera. Dime. Ve tú para el velorio y atiende a la gente, por favor, que no le falte nada, ¿oíste? Sí, no es para menos. Ahora, te digo una cosa, ¿verdad? Yo sueño con casarme con casita así, con un arco así, bonito así. Una lástima que la casa está fea, pero la decoración levanta a la sala. Por cierto, ¿por qué tu sobrina escogió esta casa tan...? Porque quiso casarse aquí, porque ella correteaba aquí desde niña, ella gateaba y hacía todo por Isidoro. ¿Qué? Isidoro, ¿qué tú haces aquí que desde el velorio no se puede pasar para acá, Pipo? Oye, lo que pasa es que estoy buscando la tarjeta que está malísima en esta casa. ¿Perdón? ¿Pero eso estaba ahí cuando yo entré? Eso siempre ha estado ahí. ¡Qué cosa más linda, Panfi! Sí. Ay, Panfi, yo sueño con algún día estar sentadito adelante así. Cuidado que no topas nada ahí. Mira, estoy para foto, ¿verdad? Isidoro. ¿Qué? ¿Qué tú haces con esa cerveza en la mano? Ah, no. Si eso mismo me estoy preguntando yo hace 10 minutos. Me la dieron en el velorio. Le digo, oye, yo creo que tu sobrino hoy va a coger un mareíto ahí en el velorio. ¿Verdad? Esa cerveza, ¿te la dieron en el velorio? ¿Sí? Ay, Dios mío, ¿no? Ven para acá. Chequera, ven acá un momentico, por favor, ven acá. Te voy a decir una... Dígame, Ramona. Yo nunca pensé ver esto en el velorio de mi madre. ¿Viste lo que hiciste? Mira, Ramona, déjeme explicarle lo que pasó. Fue... Sí. ¡Qué detalle tan bonito! A mamá que le encantaba la cerveza y usted se cortó. ¡Ay, ¿viste lo que hice?
Sí, ay, qué lindo, sí, gracias. Sí, sí, lo hice por eso, lo hice por eso, sí, sí, sí. Pero ¿cómo se te ocurre a ti dar la comida y la cerveza de la boda, Pipo? Pero tú te volviste loco. ¿Ahora qué vamos a dar en la boda? ¿Café? No, es que esta gente no estaba para tomar café, mi hermano. Además, usted me dijo allá afuera que tuviera buenas atenciones y quise darle un poco de alegría a los dolientes. ¿Quién te dijo a ti que a los dolientes hay que darle alegría? Los dolientes son dolientes. Oye, 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 oye. Al de cerveza, al de cerveza. Te la comiste. Mira, me da la razón. Es verdad, mentira. Te la comiste, chico. Te la comiste. Te la comiste. No. Mira, Ruperto, como me da la razón también. Como tú te vas a poner a repartir cerveza. Me parece muy extraño el tiro de cerveza y de comida en este velorio. Más bien parece un carnaval esto. Bueno, chacón, pero a lo mejor fue un acto de última voluntad de Troadia. Óigame, ella era muy fiestera. No, 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 con todo eso a mí me parece que Pánfilo está en algo extraño. Ay. Oye, si a mí, que yo quería venir, que me hubiera perdido la cerveza. Buenísima. Dos menos cinco y no acaba de llegar el carro fúnebre, Ruperto, estoy nervioso ya. Van a llegar porque esa gente le están pagando por resultados y la puntualidad se la pagan bien, esa gente va a... Sí, sí, pero esa gente que vayan recogiendo ya, que vayan recogiendo. Eso, voy a estar a decirle que vayan recogiendo, que sí, ya, sí, 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 y que vayan trayendo ya para acá. Sí, 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 pero sin demora, porque ahora cuando tú le dices recoger es cuando empiezan a llorar. Sí. Buena. ¿Cómo anda? Aquí vive Pánfilo Epifanio. Sí, 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 soy yo mismo, sí. Ajá, mire, yo soy el chofer de carro fúnebre. Sí, sí. Pero bueno, parece que me equivoqué, ¿no? Porque... Sí, no. Aquí es el único Pánfilo que vive por aquí. ¿Hay otro Pánfilo? No, el único Pánfilo soy yo. El velorio es aquí. ¿Usted viene por el velorio? El velorio es aquí. Sí, ahora sí, mismo voy a traer... No, espérese. Es que yo vine a las dos para decirle que hubo un problema, que hubo un percance. ¿Ah, sí? Y que, no ¿qué pasa? Que, no, espere, tranquilo, que eso es rápido, eso no es súper rápido. Lo que pasa fue que el eje del carro se rompió. El carro está roto. No, sí, está roto, pero son rápidos, se salieron súper rápidos. Nosotros vamos, que viramos, que son de hueso. Estamos aquí. Pero acá para las 4, para las 5 más o menos. Para el dorita más. ¿Cómo? ¿Cómo que a las 4 o a las 5 de la tarde? No, a las 4 o 5 de la tarde usted no puede venir aquí. Pero eso es una cosa muy rica. Pero usted nada más tiene un solo carro. No, tenemos tres. Pero mande uno de esos tres. Es que están rotos, que es como si estuviera muerto. Es un carro santo cuando el festival de los ceros festival. Y hablando de festival, puro, ¿verdad? Que usted está escapado. Usted lo iba a hacer un cumpleaños, con un velorio. Yo lo mismo también. Sí, sí, sí. Solo sé que no será tranquilo. Un momento, señor. Atiendan. Pánfilo va a decir unas palabras, buen detalle, sí, el orador no vino. Silencio. Palabra ni palabra, qué palabra, señores, para atrás, para el patio, para el patio, para atrás otra vez. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, que se lo diga él, Es que me da mucha pena, compañero, lo que pasa es que el carro se rompió. Pero no se preocupe, que entre dos horas estamos aquí, seguro, sin falta. Ay, no sabe. Ramona, de verdad que lamento lo que está pasando aquí, esta situación que ha pasado. No, es que mamá no cambia. Ella siempre se despedía y volvía para atrás y se quedaba un ratico más. Ay, papi, yo le agradezco tanto porque voy a estar dos horas más con mamá. Ay, sí, yo también voy a estar dos horitas más con mamá. Sí, yo también, sí, pero vaya para allá atrás. ¡Atrás, papá! 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 Pero ¿cómo voy a estar tranquilo, Ruperto? ¿Cómo yo voy a estar tranquilo? ¿Tú no te has dado cuenta de lo que está pasando ahora mismo? ¡Que se me va a unir la boda con el velorio! ¡Oye, ya inventaremos algo! A ver, compañero, no hagamos leña del árbol caído, ¿eh? En cualquier lugar del mundo, los carros llegan tarde y no llegan a tiempo. ¿Qué? No, pues, eso siempre pasa aquí, porque mira la hora que hay y no se han llevado a tiempo. No se la hierven. Vale, no, el carro se rompió, entre los horas que vienen a buscarse para llevársela. Pero es suyo. No, yo, es mía. Ah, que es suya. Sí. No se la lleve. Ahí en el frema. Gracias. Dios mío, pasó. Ay, no se va grande, chicos. Mire cómo está la gente, claro. Nadie se va, claro. Como está el tiro de cerveza aquí, del otro dando cerveza. Rafi, hermano, mira, hay que buscar soluciones. Ya estábamos montados en el burro. Sí, ya estábamos montados en el burro. No. El burro lo tengo frente a mí. Y el burro soy yo también, por permitir que pasara todo esto aquí en mi casa el día de la boda de Fefita. Oye, aquí la cuestión es que la gente que está aquí no tiene que enterarse de lo que va a pasar en la sala. Y la gente que está en la sala no tiene por qué saber lo que está pasando en el patio. Sí, eso es facilito. Eso es muy fácil de hacer, muy fácil. Y cuando venga el carro, ¿qué hacemos? Esta caja hay que sacarla por la puerta de la sala. ¿Qué hacemos? Oh,
Viejo, oye, mira, le arrancamos la reja a la ventana del comedor y lo sacamos por ahí mismo. Oye, mentira, mentira. Oye, fumigamos en la sala y sacamos toda esta gente y nadie lo va a ver. Decimos, oye, cabrón, si no son una sorpresa, y sacamos toda la gente en velor y nadie ve muerto acá. Ay, qué facilito, ustedes lo ven, qué facilito. O si no, la enterramos aquí mismo en el patio. Voy a buscar el pico y la pala. Oye, qué onda, sí, chico, qué onda, sí. Bueno, ya, anda. Oye, ya la voy a ver. ¡Ay, mi madre, llegaron! ¡Páfilo! ¿Y esa pitadera qué es? ¿Eso es una boda? No, ese es Julito, el camionero, que tiene una novia de arriba, que le gusta hacerse gracioso. Pero yo hablo con él ahora mismo. Yo me encanto. Pero Julito no era el pescador. Ay, madre, le digo algo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora los velorios se atrasan y las bodas son puntuales. Chequera, te voy a decir una cosa. Cuida todo esto aquí, que no pase nadie de la boda para velorio ni del velorio para la boda. Sí, vamos a cerrar la cortina. Atiende, fíjate lo que te voy a decir. Pero tú quédate cuidando aquí, ¿oíste? Y tú, Chequera, cuida eso allá. Nadie de la boda puede pasar para atrás, ¿oíste? Oye, fíjate eso. Yo lo que te digo una cosa, comenzó el eclipse. ¿Qué eclipse? Y después te explico. Olvídese que de aquí para acá nadie va a pasar. Ay, deséame suerte. Tranquilo, tranquilo. La boda, ahí está. La boda, ahí está. ¡Ey! ¡Ey, vos! ¡Manda la cosa! ¡Ay! No lo puedo creer. Ahí está la vez. Bueno, sí. Felicidades. Bien, vamos a dar inicio a esta ceremonia que a pedido de los familiares quieren que sea breve y sencilla. Sí, sí. Josefa Celdrán Marín, ¿acepta usted por esposo a Oblongo Mustafa Musa? Claro que lo acepta y su papá también. Yo conmigo también. Un momento, deje que responda ella. Sí, gracias. Josefa. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Oblongo Mustafa Musa, ¿acepta usted por esposa a Josefina Celdrán Marín? Claro que la acepta. Mira la cara ese hombre. Ese hombre está enamorado de la hija mía. Sí, chica, se le nota, míralo. Yes. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene algo que decir? No, que la lleve. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Eso qué fue? Ese es un gracioso que hay en el barrio aquí, que el barrio está lleno de graciosos y envidiosos. Oiga, disculpe, que sí se la lleve. Usted no sabe lo que se ha sacrificado la hija mía para lograr su amor. Sí, a lo mejor dentro de un año o dos años yo puedo ir con la familia en Mondongo y... Oblongo. Bien. Entonces, los declaro marido y mujer. Un momento, a petición de la familia, esto que está aquí es para, se aceptan donaciones para la pareja feliz. Sí, permiso. Y principalmente estamos hablando de la familia del agua allá. Porque el agua acá. El beso. Parece que todo está saliendo bien, ¿eh? Perfecto. No hay ningún tipo de problema. Sí. Tú tranquilo, esto es una fiesta, una boda. Sí, estoy bailando ahí constantemente todo eso. Mira, y te digo una cosa, ojalá de atrás todo cheque. Atiéndeme aquí a la cuñi que dice que está muerta contigo. ¿Muerta conmigo? Sácate un selfie y baja tu ahí. ¿Otra muerta más? Es picture. Es que es picture. Ay, mi niña, qué lindo que está quedando todo. Tío, dale. Cuando quiera, dale. ¿Cuando quiera qué? La cerveza, la cajita, saca eso ya. Ah, sí, la cerveza y la cajita, sí. Ya, enseguida voy para allá, sí. Oye, compañero, ¿dónde usted va? Para allá no se puede pasar. ¿Esto que soy yo? ¿Qué soy yo? Tengo que haber hecho un solapín. Dale, tranquilo, no va a pasar nada, dale. Tranquilo. Mira, Ruperto, que va a venir un humorista que me lo atienda. Okay. Me deja un traguito de don, lo que sea. Llegando directo a ahí, no se preocupe de eso. Ahora, ¿de dónde yo saco el buffet y la cerveza que me están pidiendo, eh? Porque a ti se te ocurrió repartirle en el velorio. Buenas. Buenas, dígame, compañero. Esta es la casa de Pánfilo Epifanio. Ah, sí, Pánfilo Epifanio, sí, soy yo. ¿Por qué? Dígame, ¿qué usted desea? Bueno, yo soy el orador. Sí. Ah, sí, que usted viene para el velorio. Ah, sí. Cómo no. Adelante. Ay, a fin, qué bueno que llegó rapidito. Vaya por ahí adelante por la puerta que lo va a recibir un señor. Sí, ¿oyó? Muchas gracias. Ay, Dios mío. Ay, mi madre, cosa más grande, qué clase de locura esta. Déjame avisarle a esta gente ahí en el velorio.
Desde niña siempre le gustó casarse con un... ¿Cómo se llama, niña? ¿De qué país es? De Camerún. De Camerún. Porque siempre soñó, yo quiero casarme con un Camerún. Una familia bonita. Bueno, mire, Pánfilo me dijo que viniera aquí. Ah, no, sí, sí, lo estamos esperando. Llegó en el momento justo. Un momentico, déjame sentar a la gente. Permiso, permiso. ¿Cómo se llama? Fefita, a sentarse. Hace falta todo, atiendan para acá. Es que se siente, por favor. Hace falta que se sienta un momentico ahí. Ah, no. Fefita, el hombre de vos. El cómico. Dale, caballero. Vamos sentándose. Dale, papi. Parece que esta gente asume la muerte con otra filosofía. Bueno, menos mal que no se han ido, porque se me hizo tarde. Y parece que al final cremaron a la señora. Bueno, lo mío es despedir el duelo y ya. Ramona, Ramona, llegó lo que estaba esperando. ¡Llegó el carro! No, que llegó el orador. Ay, menos mal, porque mira que se ha tardado, yo pensé que ya no venía. Sí, se demoró, pero no, ya, Rupert te lo va a mandar para acá. Sí, vas a esperar después. Oye, como si fuera tu caso, ¿viste? Es toda una mezcla de cultura y cosas esas, pero sí, el público está bueno. Da el chucho tuyo, gracias. Gracias. Papi, espérate todavía. Mira. Dale cuero a la mamá del. A la mamá del novio, al chucho. Chuchu. Ahí te está. Buenas. Nos hemos reunido. Oye. Para despedir a Fefita. ¡Ey! Ella emprenderá un viaje del que no se regresa. ¡Mira! Y aunque pareciera un viaje muy largo, y hacia un mundo muy oscuro. Confiamos en que la luz aparecerá y la iluminará. Señoras, señores, la hora ha sonado. Nos encontramos ante lo irreparable. Pues bien sabido es que hay un lugar para cada cosa y cada cosa va a parar a su lugar. Pues ya lo dijo el poeta, todo lo que camina va a parar a la guadaña. Muchas fosas se han abierto. Dentro de breves momentos se abrirá una más. Niño, oye, ese piensa que tú eres virgen. Por eso la recordaremos como activista en el barrio, como sederista destacada, como la primera en los trabajos voluntarios. Ya me está poniendo el dedo, me está poniendo. Por eso no le decimos adiós, le decimos goodbye, baby. Gracias, hermano, gracias. Una cosa de corazón, primero felicitarte, porque haces un trabajo serio, no te metes con nada. Te faltó a mi gusto un cuento de Pepito, un poquitito de Pepito. Pero es que yo no me dedico a eso. Ah, usted no soy humorista. Ah, no. Yo soy el despedidor de duelo. Y sí, es el chucho. Y no te ríes, no soy cómico. ¿Cuánto tú cobras por esto? Me hace falta. ¿Cuánto tú cobras por esto? 200 pesos cubanos. 200 pesos, pues ya te liquidaron, ¿no? Sí, ya. ¿Eh? 200 euros. No, esa gente está mandada, esa hay billetes y esta gente tiene. ¡Oh, 200 euros! Mira, mi tarjeta. Mi tarjeta. Cuando muera alguien más en la familia, me avisan. Y sigue con el chucho. Cuando muera alguien más, ¿verdad? Mira, como se lo busca. Pánfilo, ¿qué pasa? Sí, no, eso mismo quiero saber yo, que qué pasa si el orador ya llegó hace ya un rato ya. Déjeme ver qué pasó, porque Rupert tenía que haberlo mandado para acá. Un momento. I wanna say
¿A las 6 qué? No, sí. No. I want to say thank you for your daughter. Sí, que a las 6 abre la casa el dólar. Mira, vamos a hablarle a él, que yo no entiendo mucho, que yo lo que estudié fue inglés. Ruso. Yeah. I love this neighborhood. I feel really like a home. Yeah. Ah, no, es que ese es un cajón. Tú no vas a venir de allá donde tú vives a criticar la casa de Pánfilo. Esto no es ningún cajón. Perfecto. No, para allá atrás no ha pasado nadie. No, yo sé que no ha pasado nadie, sí, pero tenía que haber pasado el hombre que mandé para acá. ¿Dónde está el hombre que mandé para acá? De pelores. No, el que estuvo aquí fue el cómico de la boda, que el tipo apretó una cosa fina, linda. ¿Qué cómico? Roberto, aquí no viene un señor que tenía una camisa azul. Sí, yo ese hombre es el despedidor de duelo que lo mandé para acá, pero que estamos también, hace rato que estamos. Tú también te creíste chucho ese. Él se hace pasar por él, es un cómico tremendo, compadre. Ahora mismo se acaba de ir. Pero ese hombre, tú lo mandaste para acá. Sí. Pero hizo chiste. Hizo chiste aquí y bastante mal. Lo mejor que pasó fue que no se metiera allá porque la gente se iba a morir de risa en el velorio. Dios mío, qué clase de enredos has armado, Ruperto. Tranquilo. A ver a quién será, chico. A ver a quién será. Ay. Buenas. ¿Es la casa de Pánfilo? Sí, yo soy Pánfilo Epifanio, ¿por qué dígame? Yo soy el humorista que invitaron para la descarguita ahí, para fumar lo mío. Yo soy Peter Show. ¡Peter Show! Espérate. ¿Usted está citado aquí para mi casa hoy? Claro, yo soy el humorista. Este es el humorista, Roberto, este es el humorista. Mire, compañero, espéreme un momentico aquí en el comedor para yo organizar mis ideas, ¿eh? Venga. ¿Me puede dar el nombre de dos gente que está ahí para darle cuero, para fumar lo mío? Sí, ahora yo se lo doy, Sí, 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 seguida, sí. Espere un momentico. ¡Ey! Socio, ¿qué tú haces ahí? ¿Ahí no puede estar? Pánfilo me dijo que pasara para acá. Ah, que te mando. Ah, pasa para allá. Pasa, que la cosa es atrás. Me hace falta ahí que me den dos nombrecitos ahí para mi trabajo. Para que me quede bien la cosa. Dos nombrecitos. Dos nombres, bueno. Dos nombres. El principal se llama Truadia. Truadia. Y la hija que es Ramona. Ah, está bien. Gracias, hermano. Gracias. Tío, mijo, ¿dónde estás? Ay, sobrina de copa, me hubo una confusión. Te voy a explicar. Te perdiste, show. Buenísimo. Cómico. ¡Cómico! Mira, me ponía el dedo. Ese hombre me ha puesto a mí el dedo. Yo te voy a engañar a ti. Me quedé muerta. Muerta me quedé. Mira, yo me hice. Pero se rieron. ¿Muerto? Sí. Tremendo humorista. Buenísimo. Y no era televisión. No, no era televisión. A veces los que no son de la televisión son más cómicos. Sí, claro. Bueno, mira, tiéndeme para acá. Ahora sí, dame la cerveza y la cajita, viejo, que me tiene la gente seca ahí. Sí. Acuérdate que esa gente de Camerún todavía tienen el horario atrasado. Sí, el horario, sí. La cerveza, la cajita y la cerveza. Ay, la cerveza. Ven acá, viejo, ¿qué vamos a hacer con este hombre entonces? No, fíjate, ese humorista, vamos a meterle a esta gente un segundo show. No, hombre, no, que segundo show ni segundo show, oye, que ya no hay más dinero. La risa nunca sobra, piensa. No, yo lo voy a decir, me da mucha pena con él, vino muy elegante eso, pero lo voy a decir que, mira, que se vaya, ¿oíste? Que se vaya. Mire, compañero, tenemos una situación. Resulta ser que... Chequera. ¿Y el señor que estaba aquí? ¿Quién, Pampi? ¿El despedidor de duelo? Lo pasé para atrás. ¿Cómo que para atrás? ¿Para velorio? Claro, Pampi. Pero que ese no es el despedidor de duelo, que ese es el humorista que vino a actuar aquí. No, tú no me has dado ver loco a mí. Usted me dijo que el único que podía pasar por aquí era el despedidor de duelo, que ya había llegado y que lo ibas a buscar a la sala. Chequera, me fue, Dios mío, qué mal yo le habré hecho a este mundo. Permiso, ¿qué va a hacer ese hombre ahora en el velorio? Permiso. Relájate. Oye, pero olvídate, este está mejor. Mira, la viejita le dice a su viejito: mi viejito, en el sexo estás hecho uy, loco. En el sexo estás como los celulares. Dice el viejito un piro. ¿Cómo, mi vieja? ¿Cómo? Con la vibración en la cintura. Dice, no, que cada vez que entras en el túnel, ¡se te cae la señal! ¡Buena! ¿Cómo está este? Oye, que está volado. Olvídate eso. Pero tengo otro mejor. Mira, viene el tipo, se monta en la voz. Y cuando el tipo se monta en la voz, viene otro tipo atrás. Compañero. Hace falta que termine el show ya. ¿Eh? Sí. Oye, pero esto es una locura. Sí. ¿Tú sabes lo que es preparar una boda con temática de velorio? Sí. Oye, está duro esto. Sí, buenísimo. Óyeme, sí. Después vemos lo del tequilito suyo. Oye, pide el show. La tarjeta está ahí. Llámeme. Sí. Mire, Ramona, no sé cómo explicarle, mire, lo que pasó fue lo siguiente. Filo, si yo no sé cómo agradecerle yo sé. Que ha hecho este detalle. Me dijo que iba a traer al orador y trajo un humorista. Ay, con lo que le gustaba a mamá reírse, hacer chistes. La sorprendí, sí. Todo por Truadia, todo. Oiga, ¿y qué detalle tan bonito es estando así colorido, alegre, verdad? Ay, si me parece ver a mamá dándole las gracias. Mira,
Sí. Ay, sí, sí, sí. Claro, ay, gracias. Este velorio ha pasado de todo. Me quedo muerto. Yo diría que es atípico. Sí, sí, pero este es el colmo. Ahora mismo voy a averiguar qué es lo que está pasando. Pero Chacón, no, Chacón, óyame, oiga. Ey, Chacón, ahora tú vas. No se puede pasar. Dale para atrás. No, vine a avisarte que, mira, a Máfilo le dio un patatón ahí en el patio. ¡Corre! ¡Viejo! Sí, corre. Este viejo no haya que hacer ya para ganarse cuatro. Chacón, te dije que no. Señores, no me lo van a creer. ¿Qué? En la sala hay tremendo fetecún y están bailando hasta un trencito y todo. No, que eso no es. Oye, compañero, que. Roberto, tú ves, mira, ya está pasando lo que yo no quería que pasara. Oye, oye, Roberto, vamos para allá. Vamos a recuperar. Candela. Dios mío, pero se. Se ha mezclado todo el mundo con todo el mundo. Y sigue el eclipse. ¿Qué eclipse, Roberto? ¿Qué eclipse? Después te explico, después te explico. ¿Qué clase de pena con Ramona? Se me cae la cara de vergüenza. Don Ramona. ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Pánfilo, el mayor de los detalles! ¡Mamá le encantaba el baile y los trencitos! I love this party. Beautiful country, beautiful country. Country, 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 sí, 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 yo digo country, ¿por qué me pasa esto a mí? Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de cuento. ¿Usted entendió? Yo no he entendido nada, nada. Ahora será ya, Roberto. Ahora. Vas a terminar poniendo a Truavia en tu libreta. Bueno, caballero, bueno, buena tarde, buena, buena. Ay, llegó el carro. Ay, qué bueno, Afei. No, no, llegó, pero tranquilo, tranquilo, que no hay apuro. No hay apuro, tranquilo, tranquilo. Oye, está que se parte la cerveza esta. No, no, tranquilo, tranquilo. Sí, no vamos ya, vamos ya. No, no, todavía no. Si la gente está afuera allá abrazando, gozando, bailando, tranquilo, tranquilo, no hay apuro. Aparte, no tengo apuro. Este es mi último viaje. Ya dije que me botaron los huesitos para la perra. Tranquilo, ya que no vaya a volver, ya que ay, yo te dije que no fascinaba. ¡Mi madre! Pues está buena, buena. Compañero, déjeme decir una cosa. Aunque usted vea una fiesta allá afuera en la sala, esto aquí es un velorio. Baje los pies, por favor. Más respeto por la fallecida. ¿Qué pasa? No, está bien, lo decía por... ¡Está que se parte! ¡Que se parte! Uno, acuérdate de lo mío. ¿Cuenta de qué? ¿Cosa lo suyo? Agua, el dinero. Él no se acuerda de mí. Yo soy Peter Chun. Este es el orador. El orador no, el cómico. Ay, vale. Compañero, espéreme un momentico en la boda, que enseguida yo le veo para su dinerito. Ah, ¿sí? No, pero gracias, hermano, gracias. Sí. Madre, ¿de dónde yo saco dinero para este hombre? Ay, esto me huele mal, esto me huele mal. Dios, yo no siento nada. Chiquera, estoy hablando de la situación que me huele mal. Oye, Pánfilo, al final se produjo el eclipse total. ¿Qué eclipse, Roberto? ¿Qué eclipse? ¿Me tienes loco con el eclipse? Es cuando una boda se interpone totalmente a un velorio. Vivir de cuentos es otra historia, otra historia.